Nueve meses después de que el huracán María golpeó el territorio de Puerto Rico, miles de personas que viven en casas dañadas temen la nueva temporada de ciclones. Las casas perdieron techos y paredes cuando pasó el huracán María y los habitantes piensan que no podrán soportar las fuertes lluvias y mucho menos una tormenta tropical. Esto es impotencia, lo que se llama impotencia, porque si no tengo poder, poder, no tengo el poder de decir, mire, por favor, mándeme, ¿cuánto vale tantos paneles? Aquí está. El gobierno de Estados Unidos y las autoridades de Puerto Rico han ayudado con donaciones y préstamos que no son suficientes para una isla donde casi la mitad de la población vive en la pobreza. El servicio de energía, agua y teléfono celular se han restablecido a más del 95% de los residentes, pero el problema principal es la vivienda, con al menos 2.000 casas en la capital que tienen techos temporales. Los barrios más humildes y más afectados no parecen tener otra opción que esperar que la temporada de huracanes de este año no afecte a Puerto Rico. Anne-Marie García, Associated Press.